La semana pasada vino un sacerdote de la diócesis de Cartago, aquí en Colombia. Padre, usted es el curatuber, nosotros lo vemos mucho por allá, y vino a saludarme, muy formal ese padre. Intercambiamos pues contactos, y ayer, mirando los estados, lo vi ahí con, haga de cuenta, una gota de agua, un hermano. Entonces le pregunté, ¿ustedes son gemelos? Me dijo, sí, nosotros somos gemelos. Le dije, vea, por esa foto, usted me da la inspiración para el próximo video que voy a compartir con mis seguidores del curatuber. Es que, ¿cómo les parece? Yo estaba recién empezando el ministerio como sacerdote. Muy bien. En esa época, el hermano mío estaba recién casado y la señora estaba de parto. Entonces la hospitalizaron en una clínica aquí en Manizales que se llama La Presentación. Listo. Ahí estaba pues ella. Ahí tuvo el muchachito. Pues, ¿cómo estará de grande que ya se graduó de ingeniería eléctrica? A propósito, está buscando trabajo. Vi la oportunidad y lo usé. Ella tuvo pues ese muchachito, el sobrinito mío. El hermano mío iba todos los días allá pues a estar pendiente de ella y del niño y tal cosa. Y ahí en la misma habitación, en esa sala de partos, había una señora en la cama enseguida, y que cuando mi hermano iba, esa señora se quedaba como así, como mirando, como sospechosa y como pensativa. Yo te conozco. Cuando ya llegó la hora de que le dieron salida, entonces la señora no se aguantó y dijo, ay, doña, disculpe la pregunta, él es padre. O sea, que si el hermano mío era padre. Dijo, no, soy padre de familia. Es que él tiene un hermano sacerdote que son muy parecidos. Bendita esa pregunta, porque si no la señora se hubiera ido con la idea de que el padre tenía señor y tenía familia. En otra ocasión estaba yo en la Merced Caldas, un pueblo, y ahí diagonal a la casa parroquial había una discoteca que se llamaba La Tinaja. Eso se acabó hace mucho tiempo, gracias a Dios, porque hacían mucha bulla, eso no dejaban dormir. El caso es que allá en esa discoteca, un día que fue mi hermano, entonces listo, yo celebré la misa de 7, salimos, nos tomamos un tinto, entonces él me dijo, hombre, esto está como bueno el ambiente, pero usted es cura y usted tendrá que entrarse a dormir, pero yo no soy cura, yo sí me voy a ir a parrandear, y fue y se metió para allá, y creo que eso bailó hasta con las mesas cojas, eso bailó con el perro y el gato y tomó aguardiente y el que vea que tome si uno reconcilió amigos, mejor dicho, en medio de la fiesta es que había unos borrachos ahí que padre, 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 convencidos que él era el padre. Que denos la bendición, y que lo agarraban y no lo dejaban ir. Para poder que lo dejaran ir, les tuvo que dar la bendición. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esa bendición será válida o qué? Hay un dicho, que explicación no pedida, acusación manifiesta. Pero yo, cuando él me contó pues todas esas cosas, como yo tenía un programa de radio por la mañana, entonces ahí mismo salí por la emisora. ¡Alerta, atención! ¡Increíble, insólito! Un tipo, ¡ay, no, ay! Queridos fieles, por aquí estuvo el hermano mío. Se fue a bailar a tal discoteca. Bailó con fulanas, con peranas, que tomó aguardiente, que yo conté todo lo que él me había contado. Eso lo cuento para que ustedes sepan que él es uno y yo soy otro. Yo soy Ami. Yo soy Brian. Vea, frente a eso, lo que yo creo es que hay parecidos fatales. Hay personas que las han matado porque las han confundido con otras muy parecidas, pero que andaban en malos pasos. A mí me van a confundir siempre con mi hermano. Él no va a dejar de ser el hermano mío, ni vamos a dejar de parecernos. Él anda por ahí por la calle con la señora de gancho, seguramente a mí me han visto con la señora de gancho, ha ido a piscinas con su señora y por allá estaba con una mujer en una piscina, pero yo tengo claro lo que soy, sacerdote, y él tiene claro que es una persona casada, cada uno en lo que está, las confusiones las hace la gente y nosotros delante de Dios tenemos la conciencia clara porque sabemos lo que somos y cada uno da el testimonio, él como casado y yo como consagrado. ¿A usted lo han confundido? Cuéntenos a ver, ¿cómo la ve?